Qué alegría que podamos reunirnos esta mañana. ¿Usted está contento? Sí, de verdad. Yo estoy muy contenta y agradecida con el Señor, porque sabe una cosa, podríamos no estar aquí, ¿se da cuenta de eso? Hay otros que quisieran estar y no pueden estar, pero nosotros podemos estar, y aún los que están ahora congregados a través de la señal de internet, los bendecimos, ¿verdad? Y sabemos que el Señor hará una obra también en cada hogar y cada lugar que están conectados a la señal. Esta mañana quiero decirle algo que el Señor puso en mi corazón, y es distinto de como normalmente Él me da algunas palabras. Y usted sabe lo que significa la palabra Maranata. ¿Quién sabe? Muchos no saben esto. Bueno, déjeme decirle que en el original esta palabra Maranata, y también en algunas traducciones de la Biblia, está en Primera de Corintios capítulo 16 versículo 22, y le voy a leer desde el 21. Dice: este saludo, dice el apóstol Pablo, es de mi puño y letra. Le estoy leyendo la Biblia de las Américas. Si alguno no ama al Señor, sea anatema. Usted sabe qué significa la palabra anatema. Otras traducciones dicen sea maldito. Está muy fuerte la palabra de exhortación. Pero después el apóstol Pablo dice Maranata. Y si usted lo busca en otras versiones, dice Cristo viene. Maranata, Cristo viene. Y luego dice la gracia del Señor Jesús sea con ustedes. Evidentemente es por la gracia de Dios. Pero quiero decirle que esta palabra, que también inicialmente aquí está como una exhortación fuerte a la iglesia de quienes no estaban amando al Señor, también los primeros cristianos adoptaron esta palabra como un saludo. Entonces era la manera como los antiguos cristianos se saludaban y se veían, y era un Maranata, ¿verdad? Le estaban diciendo: acuérdate que Cristo viene. Y yo quiero invitarle esta mañana que usted voltee así como está, hacia un lado, hacia otro, y dígale a sus hermanos: Maranata, Maranata, Cristo viene. Y esto, mis amados hermanos, es nuestra esperanza. ¿Cuántos quieren alabarle y esperan ese día en que por fin el Señor venga por nosotros y vamos a estar con Él para siempre? ¡Aleluya! Dele un fuerte aplauso al Señor. Y decimos todos juntos: Maranata, Cristo viene. ¡Aleluya, Señor! Te honramos esta mañana. Nos alegramos en ti y nos animamos unos a otros recordando tus promesas y tu palabra. ¡Aleluya! Un día por fin estaremos contigo por la eternidad, Señor. Pero ahora nos gozamos aquí como tu iglesia, en tu presencia. Misericordias nuevas son para mí, mi Dios. Tú eres bueno y perdonador, grande en misericordia, qué grande es tu amor. Y es más grande que los cielos, Señor. Más grande que los cielos, tu misericordia. ¿Cómo es? Decláralo. Eterna es. Maravillosa, inagotable. En ti me alegraré. Eres tan bueno y fiel. Cuán preciosa es tu misericordia, oh Dios. Por eso me amparo bajo la sombra de tus alas. Mejor es tu misericordia.
deleitarse en la presencia de nuestro Dios esta mañana. Mi alma lo sabe bien.
son como el monte de Sion. Nada los moverá, firmes permanecerán los que esperan en ti, los que aman tu verdad. Y como Jerusalén, con montes alrededor, así tú nos rodearás. Tus enemigos caerán delante de ti, Señor. Tú nos defenderás. Nos mostrarás tu amor, tu gracia y tu favor, porque tú nos defiendes, nos proteges, nos gozaremos en ti. A ver, vamos a cruzarlo. Y nuestra boca se llenará de risa, un cántico nuevo brotará para ti, porque grandes cosas tú has hecho, las naciones oirán y te temerán. Libraste con mano poderosa, nos has restaurado, qué grande es tu amor. Con nosotros has hecho maravillas, estamos alegres, Señor, confiamos en ti. Maravillosa es tu presencia, Señor. No hay nadie como tú. Queremos declarar una vez más nuestra confianza en ti, Señor. Los que confían en Dios son como el monte de Sion. Nada los moverá, firmes permanecerán los que esperan en ti, los que aman tu verdad. Como Jerusalén, con montes alrededor, así tú nos rodearás, tus enemigos caerán delante de ti, Señor. Tú nos defenderás, nos mostrarás tu amor, tu gracia y tu favor. Que tú nos defiendes, nos proteges, nos gozaremos en ti. Y nuestra boca se llenará de risa, un cántico nuevo brotará para ti, porque grandes cosas tú has hecho, las naciones oirán y te temerán. Nos libraste con mano poderosa, nos has restaurado, qué grande es tu amor. Con nosotros has hecho maravillas, estamos alegres, Señor, confiamos en ti. En ti se regocijan los que aman tu nombre, Señor, porque tú al justo bendecirás, como un escudo lo rodearás. Confiamos en ti, Señor. Eres el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y nuestra boca se llenará de risa, un cántico nuevo brotará para ti. Qué grandes cosas tú has hecho, las naciones oirán y te temerán. Nos libraste como mano y gracia, nos has restaurado. Qué grande es tu amor, por nosotros has hecho maravillas, estamos alegres.
Señor, con este aplauso. Tú eres nuestra luz y nuestra salvación. ¿De quién temeré? Tú eres la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Mi defensa es, mi refugio es. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Aunque un ejército acabe contra mí, no temerá mi corazón. Escritura es inspirada por Dios.
escritura es inspirada por Dios para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura es inspirada por Dios y para enseñar, para redarguir. Toda la escritura es inspirada por Dios para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Confío en tu palabra, que es verdad, que nunca falla ni se equivoca. Confío en tu palabra, que es poder para salvarme por la fe puesta en Cristo Jesús. Libres. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir. Toda la escritura es inspirada por Dios para corregir, para instruir en justicia. Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir. Toda la escritura es inspirada por Dios para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. Confío en tu palabra, que es verdad, que nunca falla ni se equivoca. Confío en tu palabra, que es poder para salvarme en tu palabra, que es verdad, que nunca falla, ni se equivoca. Confío en tu palabra, que es poder para salvarme por la fe puesta en Cristo. Confío en tu palabra, que es verdad, se equivoca. Confío en tu palabra, que es poder para salvarme por la fe puesta en Cristo. Confío en tu palabra, que es verdad, que nunca falla, ni se equivoca. Confío en tu palabra, que es poder
ese aplauso, damos la honor y gloria, declaramos nuestra confianza en ti, nuestro Dios todopoderoso, en tu palabra, que es la verdad y la verdad que nos hace libres. Aleluya. Aleluya. Confiamos en tu palabra, Señor. Queremos, Señor, como el salmista, decirle a nuestra alma que te bendiga por encima de las circunstancias, Señor. Hoy levantamos a ti nuestras manos y te decimos: yo confío en ti. Puedes decirle al Señor eso: el Señor, yo confío en ti. Y declaremos su palabra. Establécelo en tu alma. Bendice, alma mía, al Señor. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice, alma mía.
bendice alma mía, bendice alma mía al Señor. A ti.
las manos, Señor, para adorarte. A ti te honra, Señor, cuando nosotros, en verdad, con un corazón lleno de fe, con confianza en ti, te adoramos, dejando de lado cualquier angustia, cualquier preocupación, cualquier ansiedad, cualquier situación, por difícil que nos parezca a nosotros, no es difícil para ti, y para ti no hay nada imposible. Y nos amas, Señor, y podemos acercarnos a ti con confianza y reposar, descansar a tus pies.
resplandeció. Y sin merecer, me amaste a mí. Hoy tu hijo soy, vivo para ti. Cuando pienso que costó la cruz, que costó la cruz, que yo pudiera delante de ti. Y Señor, podemos acercarnos con confianza a tu trono de gracia para recibir la gracia, la misericordia y el oportuno socorro. Thank you.
gracia me acercaré con confianza. Dios de toda gracia, ante ti me humillaré. Cuando mis debilidades quebrantan mi corazón, en mi aflicción te escucho decir dulcemente, Señor, bástate mi gracia, contigo estoy. Si el desaliento toca mi puerta, tú me afirmas con por fe y no por lo que sienta. Tú me das paz en medio de la tormenta. Tu gracia me basta, tu poder se me basta, tu amor me sostiene, mi Dios, tú tienes el control, todo ayuda para bien. Yo descanso en ti. Acercaré con confianza. Dios de toda gracia, ante ti me humillaré. Cuando mis debilidades quebrantan mi corazón, en mi aflicción te escucho decir dulcemente, Señor, bástate mi gracia, contigo estoy. Si el desaliento toca a mi puerta, tú me afirmas con tus promesas. Yo vivo por fe y no por lo que sienta. Tú me das paz en medio de sostiene, mi Dios, tú tienes el control, todo ayuda para.
Señor, yo sé que estás moldeando mi carácter, transformándome a tu imagen. Heme aquí, nada anhelo más que vivir para tu gloria y hacer tu voluntad. Me rindo a ti, tu gracia me basta, tu poder se perfecciona en mi debilidad. Tu gracia me basta cuando yo soy débil. Tu poder obrará, tu gracia me basta, tu amor me sostiene. Mi Dios, tú tienes el control, todo ayuda para bien. Tu gracia me basta, tu poder se perfecciona en mi debilidad. Tu gracia me basta cuando yo soy débil. Tu poder obrará, tu gracia me basta, tu amor me sostiene. Mi Dios, tú tienes el control, todo ayuda para bien. Yo descanso en ti. Así te dice tu Señor: mientras tú crees en mí y tú descansas en mí, en mis palabras, en mis promesas, he aquí, dice el Señor, extiende tu mano para recibir de mi sanidad. Porque ciertamente, dice el Señor, se han levantado muchas luchas, muchas enfermedades, pero yo soy Dios. Yo soy Dios todopoderoso, que todo lo puedo. Extendemos esa mano de la fe y decimos: aquí estamos, Señor, confiando en ti, descansando en ti, en tu palabra, porque tu palabra dice que tú llevaste todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias, y que por tus llagas hemos sido curados. Y en ese momento extendemos la mano de la fe y creemos, Señor, esa sanidad de nuestro cuerpo. Creemos que tú eres el hacedor de milagros, el hacedor de maravillas. Creemos, Señor, que por el poder de tu palabra, Señor, quebrantas toda enfermedad, todas bacterias, todo virus, en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Porque ciertamente dice que Él llevó todas nuestras dolencias y todas nuestras enfermedades, y Él es mayor que todo. Él es nuestro poder, Él es nuestra sanidad, Él es la vida, Él es el camino, Él es la libertad. Recibimos, mi Señor, recibimos esa sanidad que tú ya ganaste para nosotros, no solamente la sanidad del cuerpo, también la sanidad del alma, dice Dios. Porque ciertamente han venido luchas en tu mente, porque ciertamente has luchado con recuerdos pasados, porque ciertamente has luchado con mala conciencia. Pero dice el Señor: mi sangre te limpia de todo pecado. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para liberarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no permanece en nosotros. Señor, confesamos nuestros pecados delante de ti. Que nada tome ventaja en nuestra mente, en nuestra conciencia. Que nuestra conciencia se limpie en el momento en que abrimos la boca y reconocemos nuestros errores.
y decimos, Señor, heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Así como el Señor vino y puso un carbón encendido en la boca de Isaías, y él se dio cuenta que era un hombre inmundo de labios, y agradeció por la limpieza y la redención que trajo a su vida. Así también, Señor, redime en ese momento nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu. Oh, porque reconocemos nuestras fallas, reconocemos nuestras debilidades. Nosotros somos débiles y tú eres fuerte. Dígale, tú eres fuerte, Dios. Tú eres poderoso. Agradecemos, Señor, tu presencia en esta mañana. Agradecemos tu salud. Agradecemos tu salvación. Agradecemos tu provisión. Muchas gracias, Señor. Denle un aplauso muy fuerte a ese Dios poderoso. Maravillosa la presencia de nuestro Dios esta mañana. Amén. Él es fiel.